Hola, hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi hogar. Gracias por estar aquí, por darle play al video de hoy. Bueno, chicas, pues como ustedes saben, nosotras tenemos que empezar a decorar antes de las temporadas para darles ideas a ustedes de cómo decorar sus casitas si es que les gustan nuestras propuestas. Yo voy a empezar con mi recámara. Miren, aquí está. Ya está todo bien limpio. Miren ese espejo. Lo hice en el canal de manualidades. Es con hojas de palma y lo tenía ahí en mi en la pared que da en la cabecera de mi cama. Por aquí está un invitadito sorpresa. Está todo ya bien limpiecito, así es como tengo ese joyerito, tengo esos libros, que entre ellos está mi Biblia, así de que eso no los voy a mover, ahí los voy a dejar. Pero todo lo demás está sin decoración, así es de que, ¿qué les parece si comenzamos? Voy a empezar por el buró del lado de mi esposo. Él nada más tenía su lámpara. Le voy a poner esta canastita, que es donde deja en las noches pues sus cosas, su reloj, el cambio que trae. Tengo este florerito, chicas, que este florerito lo conseguí en Prichos. Y le puse nada más ese listoncito de yute e hice esas pampas. Esas pampas les he enseñado cómo hacerlas en el canal de manualidades, si gustan pasar por allá. Y va a ser todo lo que tenga, porque pues en la noche, ustedes saben, deja uno sus cosas ahí. Tengo este reloj, muchachas, que ese reloj yo ya lo tengo desde hace mucho. Tenía de fondo a Mickey, Mimi, Daisy, y yo creo que ya era tiempo de cambiarlo. Entonces imprimí esa imagen y bueno, pues se la puse, pinté el aro en negro. Y miren, se quedó muy bonito, la verdad me gustó cómo quedó. Y es en los colores que estoy utilizando. Por aquí estoy en mi buró y yo también nada más tenía la lamparita, así de que voy a dejar esta canastita, que es donde pongo los anillos, los aretes por las noches, que me los quito, y voy a agregarle este otro florerito. Este también lo compré en Prichos. Voy a procurar comprar otro igual para el lado de mi esposo. Era transparente también. Lo pinté y esas ramitas también son de Prichos, así es como se ve. El espejo, chicas, lo voy a quitar. Lo tengo ya desde antes de diciembre que lo puse. Y miren, puse estas mariposas que son de lata. Eran de tipo cobre. Esas las compramos en Michoacán. Y bueno, pues así es como quedó mi cama. Por ahí estaba la seña del delito que tenía ahí. Y bueno, pues así es como quedó a mi cama. Nada más le tenía esta cobijita blanca y estas almohadas blancas, que son nada más decorativas. Las otras donde nos acostamos están detrás. Bueno, pues voy a ponerle esos toquecitos rosas con estos cojines. Esas fundas, chicas, yo las compré, eran playeras. Yo las compré en Bodega Aurrera. Y bueno, pues las compré porque se me hicieron bonitas. No para ponérmelas, sino como para hacer un cojín. Y bueno, pues ahí están fabricados ya. Por el lado de mi tocador también no quiero poner muchas cosas. Acabamos de quitar todo lo de Navidad. Y bueno, pues para la primavera, que es calor, pues no quiero tener muchas cosas amontonadas. Tengo ese bote que es de lata, es como tipo de lechero. Lo compré en el tianguis, lo pinté. Y todas esas ramitas son naturales, son ramitas que pues yo traje de al pueblo de mi mamá. Estaban en verde, se han ido secando y me ha gustado cómo se ven. Son un tipo pampa. Investigué de ellas y son un tipo pampa, son pequeñas. Y del otro lado de mi tocador voy a poner ese cuadrito, que ese cuadrito, muchachas, es más viejo que Matusalén, pero mi esposo no quiere que lo saque. Un día les voy a hacer un story time de ese cuadrito, el por qué está ahí, por qué no quiere que lo saque.
hice esas letras en el canal también de manualidades hace un año, y bueno, ese toquecito de amor lo voy a poner ahí. Del otro lado del florero voy a poner una esculturita de esos muñequitos, esos noviecitos, muy arrumaco, así, muy bonito, porque pues es la recámara matrimonial. Y esa foto de mi esposo y mía. Y va a ser todo lo que tenga. De verdad me gustó, muchachas, cómo es que los puse ahora, los acomodé ahora, porque esas decoraciones yo ya las tenía de antes. Pero bueno, es también el cómo saberlas, en qué lugar ponerlas, ¿verdad? Debajo de mis libros, pues ya ven que tengo esas planchitas con esas alcatraces, que es mi flor favorita. Voy a poner esa cajita también de alcatraces, es caja de cerámica. Y voy a poner ese portarretratos, que ahorita no tiene foto, pero la voy a poner. Y en este otro lado voy a poner este florerito con esas rosas y anaranjadas. Y va a ser todo, muchachas, de los muebles. Arriba tengo mi alajerito y mi computadora. Ahí es la pantalla, es donde luego ponemos películas. Y va a ser la decoración de mis muebles, nada más, chicas. Por este otro lado, en este rinconcito, tengo esa silla que luego utilizamos pues para ponernos los zapatos, sentarnos y no estarnos sentando en la cama. Miren, este es un rebozo que era de mi abuelita. Ese rebozo cargó a mis primos, me cargó a mí, después cargó a mis hijos. Así es de que son cosas heredadas que yo amo, que conservo. Y que miren, desde cuando se usaban ya esos colores, chicas, ese, pues no le decían estilo farmhouse, estilo rústico, nada. Ese rebozo pues ya tiene, como les digo, muchísimos años. Lo voy a poner en esta sillita. Me gusta que es con flequitos, que son los colores que me gustan a mí. Ahorita los que se están usando. Y la voy a dejar ahí nada más. Aquí por un ladito de la silla voy a estar poniendo una canasta que tengo, que la compré en el tianguis. Miren, tengo esta otra cobijita pequeña, también ya es muy viejita, y se la voy a poner dentro y voy a poner este cojín. Después le agregué otro cojín que van a estar viendo más adelante, y ese cojín peludito lo dejé en la silla. Pero miren, por este lado es el costado de mi closet, es lo primero que veo al entrar, al abrir mi puerta de mi recámara. Entonces no quería que nada más se viera la tabla. Le puse esos sombreritos que ya tenía desde hace mucho tiempo. Esos los puse con una grapa, los engrapé a la pared. No es pared, es costado de madera. Los engrapé allí y bueno, pues voy a estar poniéndole unos espejitos. Miren, este es de madera. Estos espejitos son comprados en una tienda local de por mi casa, me cuestan 6 pesos. Y bueno, ese círculo me lo hizo mi esposo, es de madera, lo voy a poner ahí. Y miren, este otro espejito también de 6 pesos lo voy a poner ahí arriba. Este espejo, el cómo hacerlo, y este otro espejo que van a ver, los hice en el canal de manualidades. Son espejos tipo boho, se les llama espejo sol, y es lo que voy a poner en ese costado. Entonces pues ya la vista va a estar mucho mejor, por ahí las estoy saludando. Va a estar mucho mejor, se va a ver más bonito, más acogedor. Y bueno, pues se me ocurrió también poner un florero. Este florero es de madera, me lo hizo mi esposo, es grande, muchachas. Y todas estas varitas yo ya las tenía, se las compré hace tiempo a unas personitas que venían vendiéndolas. No sé, las chicas de México han de conocer
Luego pasan gentes vendiendo floreritos con todas estas ramitas y se ven muy bonitos. Entonces junté dos, me hizo mi esposo ese florero y lo puse ahí. Así es de que así es como quedó ya mi recámara, chicas. Es todo lo que les voy a estar poniendo. Esto de la entrada me encantó, me fascinó, de verdad, se ve bien bonito. Y bueno, pues ya después entrando y ver todo esto, bueno, está súper acogedora mi recámara. Los tonos que utilicé me gustaron porque son tonos neutros. Las maripositas, bueno, pues se ven preciosas. Y después quiero volver a regresar el espejo. Bueno, pues ahí está el clavito. Estas me las puedo llevar a la sala o qué sé yo. Y bueno, chicas, pues yo espero que les guste, que las motive a ustedes también decorar su casita. Como les digo, tenemos que presentarles ideas antes de las estaciones. Y bueno, pues esta es la mía. Por mi parte es todo, muchachas. Por favor, las invito a que me sigan por mis redes sociales, mi canal de manualidades, que compartan el video. Eso me ayuda muchísimo. Por favor, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Regálenme su like y coméntenme qué les pareció. Las quiero mucho, les mando besos, abrazos, lluvia de bendiciones. Cuídense mucho, cuiden a sus niños, cuiden a sus abuelitos y las espero en el próximo video. Besitos, Dios me las bendiga. Hasta la próxima. Bye. Solo tú, 그래서 더 생각나나 봐.